Para COPI Bogotá, Cundinamarca, el nuevo plan de ordenamiento territorial radicado ante el Consejo reconoce las zonas industriales. Sin embargo, tienen inquietudes en cuanto a la mezcla del uso del suelo, donde incluyen viviendas en esas zonas. Para COPI, Puente Aranda y Fontibón son las zonas que más les preocupa sobre la utilización de suelo industrial versus el de la construcción de vivienda. Se vuelve incompatible el uso del suelo industrial con la posibilidad de construcción de residencias que puedan terminar desplazando en ese sentido a las empresas que tienen preponderancia con este nuevo POT de uso industrial. Entonces allí lo que estamos sugiriendo a la administración es que se puedan bloquear aquellos planes parciales que han venido asfixiando en algunas de estas zonas industriales y adicionalmente a eso que hayan mayores restricciones a la posibilidad de construcción de vivienda. Otro de los puntos en los que hace énfasis la asociación es el relacionado con las áreas del plan zonal del centro, que se trasladará a plan especial de manejo y protección, en donde se busca que el centro histórico de Bogotá sea un punto administrativo del gobierno nacional y distrital, lo que obligaría a algunos empresarios a ser desplazados de la zona. Lo que está ubicado en la parte occidental de la Plaza de Bolívar y esa zona, allí hay ubicada una aglomeración muy importante de prendas militares, también hay una zona de calzado y litografías. Esa zona viene siendo presionada por un proyecto de ministerio. En medio de las inquietudes en torno al POT, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas destacó la creación de los polígonos industriales. Tiene que ver con la zona puntualmente de Puente Aranda y Pensilvania, lo que colinda con Fontibón, la parte de Engativá, todo el corredor logístico de la calle 26 llegando al aeropuerto y algunas otras aglomeraciones que están ubicadas en varias partes de la ciudad, como son el 7 de agosto, Toberín, entre otras que están allí reconocidas también. La administración distrital reiteró que pese a que el documento del POT está en el Consejo de la Ciudad, este todavía está sujeto a concertación con empresarios, ambientalistas, salubristas y ciudadanía con el fin de llegar a un común acuerdo para su aprobación.